The only nation that decides to take the Prussian military doctrine in the world is a Latin American country. Chile. Prussia has not only influenced the military but also the general culture. These factors have contributed to Chile being one of the most prosperous and disciplined countries on the continent. Prior to be a developed and prosperous country. La única nación que decide tomar la doctrina militar prusiana en el mundo es un país de Latinoamérica. Ahora vamos con el ejército venezolano. Un general español, luego de la sangrienta batalla de las Queseras del Medio, los describe así: indisciplinados y valientes. Pero dadme 1000 de esos espartanos y dominaré el mundo. El ejército de Bolívar liberó 6 naciones. Sus ejércitos dejaron sus huesos sembrados desde Venezuela hasta el Alto Perú. Hoy día Bolivia. La guerra de independencia venezolana sería una de las más sangrientas. 400.000 víctimas de una población de 1 millón de habitantes. La llamada guerra a muerte decretada por Bolívar, donde ambos bandos no tomaban prisioneros. Por eso estas dos naciones de orígenes indígenas indomables, la Araucana de Chile y la Caribe de Venezuela, marcarían el carácter de ambas naciones.